Cristo, por el amor de Dios. Esta es mi casa, por mi casa oficial. ¿Y eso qué? Yo vine a visitarte, te extrañaba. ¿Cómo? Tanto. ¿Cómo que viniste a extrañarme? ¿Cómo que ¿Cómo? Samantha. Quedamos de vernos. Quedamos, y tú no me llamaste. Quedamos, pero te pido un favor. Toma asiento. Maestro, un gusto, un placer tenerlo en Uruapan. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo está aquí en Uruapan? Ay, ¿qué te diré? Estoy feliz. Bueno, triste por lo de los árboles, ¿no? Que están acabando. Lamentablemente hay gente así. Le doy una noticia, ya lo controlaron. Ay, qué padre. No, no, qué bueno, qué bueno. Gracias por decírmelo. Muy contento de estar en la ciudad de Uruapan. Hace ya años que no venía. Yo he venido aquí con obras de teatro. Sí. Nos presentábamos en un cine, para no decir nombres. Sí, no pasa de Uruapan. Sí, sí. De hecho, estuvimos en tu canal con César Bono hace años. Nos hicieron favor de entrevistarnos. Y de ahí me fui a la ciudad de Tijuana, donde radiqué 12 años dirigiendo cine. Sí. Dirigía también para un programa de televisión. Se transmitía en San Diego, California. Allá me especialicé con el Arthur Studio. Ahora, pues ando en la República Mexicana, vengo de Mérida, ahora en Uruapan. ¿Dando un taller de teatro? Sí, exactamente, pues sembrando, ¿no? Hay mucho talento. Y aquí en Uruapan, qué bárbaro, qué talentos hay, de verdad. Una voz cómica que tiene. Hermoso, ¿eh? Mi Gus, gracias por creer. Gracias. Todo de Y es Vizcaya, Tiene la camiseta bien puesta. Muchas gracias. Vamos a continuar. Maestro, nosotros queremos de verdad decirle gracias por estar aquí. Y bueno, comentarle cómo siente el trabajo que ha realizado con estos alumnos, cómo siente que ha progresado con ellos a partir de que inició y que hoy es la clausura. Mira, me siento realmente sorprendido. Porque normalmente llegas, como es la primera etapa, el primer módulo de la técnica de Stanislavski, me siento sorprendido porque estoy encontrando gente muy despierta, con muchas capacidades histriónicas, y la verdad eso te estimula porque ves gente que tiene ganas, que tiene el deseo, como todos los de Uruapan. ¿Verdad? Entonces no duden que pronto Uruapan vean carteleras de teatro en algún lado o en otro lado. Y eso es bueno porque una ciudad con teatro es una ciudad con cultura.